El gato montés es una ópera que tiene un peligro inmenso, que es el tópico. Aparentemente, pues es la historia de un torero con una gitana, un bandolero y el famoso pasodoble. Pero escarbando y estudiando con ella, yo creo que es una obra totalmente contemporánea que habla de algo muy cercano a nosotros, una raíz muy cercana a nosotros, que es la fuerza del poder, la fuerza de la gente que tiene el dinero frente a una raza como son los gitanos, discriminada. Entonces, en ese sentido, yo he intentado quitar cualquier atisbo posible de folclorismo, pero no he huido de mis raíces como español, que están muy cercanas a mí, y he hablado del amor, el amor, la fuerza de la injusticia social y, sobre todo y por encima de todo, de la fuerza del alma de algunos personajes que la sociedad considera marginados, como el gato montés, sin embargo son los únicos que tienen verdadera nobleza y saben comportarse con los sentimientos humanos más profundos. Yo me propuse, cómo no, ir a la España más negra que hemos tenido, desde Zuloaga, Solana, Agoya, a todo ese tipo de cosas, y luego a toda la tradición esta de ese juego de la vida y de la muerte, que es el juego del toro, que tiene muchísimo que ver con, primero, con la supervivencia, con la suerte y con la religión, con la fe, en este caso, ¿no? Entonces, me parece que todo el tratamiento que había que darle de colorido y tal, era acorde con la música, era una música dramática, como hubiera tenido que hacer la Lulú de Alban Berg o el Boche o cualquiera de las óperas dramáticas del siglo XX. Penella crea una vez más una obra maestra en la que es capaz de amalgamar todos los estilos. Tiene muchísimo de Puccini, tiene algunos momentos que son muy verdianos y bueno, pues que ilumina la relación música-texto de una manera realmente magistral, con una orquesta, como decía, muy amplia, gruesa, que a veces hay que tener cuidado con los balances, ¿no? Pero en este caso también una orquestación muy lucida, muy virtuosa, muy brillante, que para una orquesta como la que tenemos aquí en el Palau de les Arts es una bendición, ¿no? Porque es una orquesta con una sonoridad fantástica y con una calidad inmensa. Así que, bueno, esperemos disfrutar muchísimo de esta obra y desde luego que esperemos que todo el público que venga a vernos, no solo el público de Valencia, sino quien se anime a venir de otros lugares, pues disfrute muchísimo de esta puesta en escena y de esta obra tan fantástica. Pues mi trabajo ha consistido en hacer la coreografía de un grupo de gitanillos que vienen a ver a la protagonista, la que hace Solea, que es una gitanilla que está viviendo en un cortijo, el cortijo del torero. Es una ópera que me gusta muchísimo, ya que yo como andaluza, como sevillana, pues una ópera desarrollada y cantada en andaluz, porque hay muchos matices ahí, un andaluz cerrado de hace ciento y pico de años, ¿no? O sea que yo aconsejo que cuando tengan oportunidad que la vean, porque es una música maravillosa. Thank you.